casa? Era muy pendiente de lo que yo quería. Si a mí me gustaba algo, siempre estaba pendiente y nunca me decía, sí, yo te lo voy a comprar o sí, yo te lo voy a regalar, sino que a los 15 días o un mes él llegaba de sorpresa con ese detalle. Y delgado, ¿ah? Mira, ahorita tengo 180, pero yo sé que en 6 meses estaré sobre 120, garantizado por el médico. Después que Pablo se realizó la cirugía, vinieron múltiples complicaciones. Una de ellas fue la obstrucción de las vías aéreas, lo que llaman los médicos una ostenosis de la parte laringotraqueal. En una de las visitas que le realizamos a Pablo, pudimos conversar con el médico encargado de supervisar su recuperación. Bueno, el caso de Pablo pues correspondió a una obstrucción, una disminución de la luz de la vía aérea, lo que se denomina en términos médicos una estenosis de la parte laringotraqueal como consecuencia de algunas complicaciones que hubo inherente a algunos problemas infecciosos. Esto le ocasionó una gran dificultad respiratoria que lo colocó en una situación apremiante y amenazante para su vida. Él fue remitido a un manejo especializado en Bogotá con láser. Recibió 4 sesiones. Cuatro sesiones de láser que lo aliviaban parcialmente. Sin embargo, el problema persistió. Continuó la zona de obstrucción, la zona fibrótica, la zona estenótica. Estaba en una condición bastante delicada, crítica. Él tenía incluso imposibilidad de desplazarse siquiera al baño. Y decidimos intervenirlo quirúrgicamente a través de una operación en el cuello, en la cual logramos identificar el segmento estenótico, el segmento tapado, digámoslo de alguna manera, de la vía aérea. Se resecó y luego se hizo una reconstrucción de la vía aérea mediante una movilización de los tejidos. La evolución de él ha sido realmente satisfactoria, yo diría que en todos los aspectos, tanto en el aspecto metabólico, porque él ha logrado de su problema de base una reducción de peso de unos 80 kilos, ha disminuido 80 kilos como consecuencia pues de una cirugía bariátrica exitosa, con algunos problemas infecciosos que se han estado manejando. Y en lo que a mí me corresponde, que fue el problema de la vía aérea, en este momento Pablo goza de una muy buena vía aérea, no tiene dificultad respiratoria para nada y está pues en el proceso de control de algunos problemitas infecciosos que está superando pues con la ayuda de un infectólogo, de su médico titular en la parte de cirugía bariátrica, el doctor García, del doctor Agustín Vega, infectólogo, de los médicos internistas, del doctor Bolívar, en fin, del doctor Ribón, todo un equipo de trabajo multidisciplinario que ha permitido que este hombre, que tenía una calidad de vida bastante limitada con 203 kilogramos, hoy en día ande con 130 y en un franco camino hacia la recuperación definitiva. Para hacer un recuento o una conclusión del por qué Pablo murió, teniendo en cuenta las complicaciones físicas con las que él entró a cirugía, veo que fue muy rápida su recuperación en la clínica. De ello, a los pocos días estaba en su apartamento, en donde se le empezaron a presentar una serie de complicaciones, las cuales al cabo de los 5 días estaba nuevamente en el quirófano. Allí, hasta donde yo sé, le encontraron una parte de su estómago que no fue cosido,
por ese conducto, lo que comía se le iba infectando, y ello, considero yo, fue el motivo por el cual le dejaron una herida abierta, la que a la postre lo llevó a que tuviera infinidad o gran cantidad de infecciones. Fue un padecimiento de un año con entrada y salida de la clínica, lo que condujo a que Pablo muriera. La medicina perdió con Pablo. Ojalá no se repita esta historia. Este programa llega a ustedes gracias a Juan Esteban Televisión. Televisión para el desarrollo de nuestra región.